El día de hoy te voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito monedero. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es una lana del número 3. Ahí en casita puedes utilizar cualquier material que te quede cerca de casa y siempre lo más importante que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. También lo puedes hacer con hilaza o lo podrás hacer, por ejemplo, con materiales sintéticos y te va a lucir encantador. Para ello voy a utilizar un ganchillo de 3 milímetros y vamos a comenzar en esta ocasión asegurando mi primer punto. Y vamos a tejer 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Vamos a pasar esta primera cadena y en la cadena que sigue por la parte del lado del revés nos vamos a encontrar estos nudos que tenemos aquí por detrás de la cadena. En ellos vamos a trabajar. Si eres principiante y se te dificulta, lo puedes hacer por la parte de arriba. Vamos a comenzar y tejo punto bajo. Me voy a pasar al siguiente nudito que está detrás de la cadena, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, y así hasta completar 20 puntos bajos en total. Si lo quieres hacer más grande, tú le vas a agregar las cadenas que tú necesites para obtener el ancho de este monedero o de esta cartera, ¿va? Entonces, si lo quieres hacer más largo, le puedes ir aumentando de 2 en 2 o de 4 en 4, dependiendo de tus gustos y siempre de tus necesidades. Otra manera fácil para los principiantes es pasar el ganchillo por abajo de la cadena y luego regresar por la siguiente cadena. Esa podría ser una opción para mis amigas y mis amigos que son principiantes y así sería más fácil trabajar por detrás de la cadena y luego hacia abajo. Nuevamente por abajo, regreso. Una vez aquí ya terminada mi vuelta, este es el último punto que voy a tejer y tejo el punto bajo. Ahora voy a hacerle una cadena, voy a girar y en este primer punto yo me voy a llevar este pedacito de material que me ha quedado para perderlo y voy a empezar a tejer el punto bajo. Me voy a pasar al siguiente punto que es este que tengo aquí, pero en vez de tomarlo de aquí de esta parte, yo lo voy a tomar aquí abajo, donde fue la parte de la cadena. ¿Sí? Entonces aquí, aquí abajo. Y tejo un punto bajo. Me voy a pasar al que sigue y tejo punto bajo. Y en el que sigue lo tomo pero aquí, sobre el espacio, miren, el espacio que me queda de la cadena, ¿sí? En ese espacio lo paso y tejo un punto bajo. En el que sigue, punto bajo, vamos a ir tejiendo uno arriba, que es este, y uno abajo, aquí. Donde pusimos el punto bajo, ahí colocamos punto bajo. En el que sigue, punto bajo. Y en el que sigue, aquí abajo, miren. Aquí se alcanzan a ver como estas cadenas que quedan, ¿verdad? Ah, pues sobre esa cadena, sí, ahí es donde paso y tejo punto bajo. En el que sigue, un punto bajo normal. Un punto bajo tomado sobre la cadena. Un punto bajo normal.
un punto bajo aquí, tomado sobre la cadena, un punto bajo normal, un punto bajo tomado sobre la cadena, uno normal y uno tomado sobre la cadena, uno normal y uno tomado donde, amigas y amigos, aquí, ¿verdad? Aquí abajo, sobre la cadena. Sí, aquí se alcanza a ver la cadena. Un punto bajo normal. Y por último, vamos a tomar uno aquí, sobre la última cadena. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacerle una cadena, giro, y en este punto voy a empezar trabajando un punto bajo, y luego en este que está aquí, voy a tomarlo aquí abajo y hago un punto bajo. En el que sigue, aquí se alcanza a ver que fue tomado por abajo en la vuelta anterior. Ahora se toma normal, y el que era normal ahora se toma por abajo, por abajo, un punto alto normal y uno por abajo, un punto alto normal y uno por abajo. Un punto alto normal, uno aquí no, aquí abajo, en la hilera de abajo, y luego uno normal y otro en la hilera de abajo. ¿Te gustaría verlo en otro color? Ahorita te voy a mostrar también en otro color más clarito, a ver si lo logran apreciar mejor. Un punto normal. Y el que era normal en la vuelta anterior, ahora es por abajo. Y el que estaba por abajo, ahora es un punto alto normal, perdón, un punto bajo normal. Uno abajo. Uno normal. Uno abajo. Uno normal. Y uno abajo, una cadena y comienzo. Primero uno normal, porque este fue tejido por abajo, ¿verdad? Y a este que fue normal, ahora le tejo por abajo. El que fue por abajo, ahora tejo normal, un punto bajo normal. Y el que era normal, ahora lo tejo aquí abajo. Un punto bajo normal y uno por abajo, uno normal y uno abajo, uno normal, uno abajo, normal y abajo. Y esto pues lo vamos a ir repitiendo vuelta tras vuelta hasta más o menos tejer alrededor de qué serán, amigas. A ver, aquí tengo este, miren, ahorita les voy a mostrar. ¿Qué serán aquí? Lo vamos a tomar en medidas, ¿va? Ahorita saco mi cinta métrica mientras voy a aventajar. Así nos va a ir quedando. Entonces, miren, a ver si se puede ver mejor con este material, con este que es más clarito, ¿verdad? Aquí tenemos
un punto bajo normal por abajo y luego un normal. Y luego el que sigue es uno normal, ahora es por abajo. Y el que era por abajo, aquí se alcanza a ver que es más largo, ahora es uno normal. Y el que era normal, ahora es por abajo. ¿Sí? Entonces van a ir tejiendo uno y uno, uno y uno. Normal. Y el que era normal, ahora por abajo. Y este es por abajo, ahora es normal. Y este era normal, ahora por abajo. Bien facilito, ¿verdad, amigas y amigos? Bueno, yo voy a aventajar. Vean cómo queda. El largo que necesito. Y en un momento más, yo regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado y cuántos son los centímetros que yo tejí. Ahí cada quien en casita, si la quiere un poquito más grande, también lo puede hacer. Voy a dejarle 23.5 centímetros, que serían 9 pulgadas y un cuarto. Y de ancho tiene 12, son 12.8 centímetros, 12 centímetros y medio, más o menos, ¿sí? 12 centímetros y medio aproximadamente, que nos da un total de 5 pulgadas para que en casita lo tomes en cuenta. Entonces, ya que tenemos la cantidad, como les comento, lo pueden hacer más grandecito si ustedes lo prefieren. Vamos a dejarle, en este caso, vamos a comenzar a hacer la parte del doblez, ¿sí? Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Hago una cadena y voy a contar 6 puntos. Comenzamos con un punto normal, punto bajo, 1, abajo, 2, normal, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y voy a pasar 8 puntos sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me paso al punto que sigue y comienzo a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena, giro y voy a ir tejiendo como corresponde. 1, 2, 3, así vamos a ir tejiendo. 4, 5, como corresponde, si se dieron cuenta no perdí la técnica, 6 y en esta parte de aquí, yo voy a ir tejiendo así, miren, voy a ir tomando las cadenas por la parte de aquí de atrás, pero yo voy a girar mi cadena, miren, esta es la cadenita. Entonces la tomo por la parte de atrás y luego me regreso. Si no, la puedes hacer ahí mismo, amiga. Si no puedes hacerla por la parte de atrás, por el nudito, lo tejes sobre tu cadena. Aquí está la otra. Y así. ¿Sale? Vamos a ir tejiendo. Punto bajo y punto bajo, así. Y una vez terminado todos los puntos, aquí ya continúo tejiendo como corresponde, normal, abajo, normal, abajo, normal y abajo.
Y ahora vamos a ir tejiendo y van a tener que tener la misma secuencia porque hicimos la misma cantidad de puntos. Una cadena, giro, comienzo uno normal, uno por abajo, uno normal, uno por abajo, normal, abajo y continúo. Aquí, uno normal y uno aquí abajo. Uno normal y uno abajo. Uno normal y uno abajo. Normal, abajo. Normal, si se dieron cuenta no perdí la secuencia, abajo, normal, abajo, normal y abajo. No se perdió la secuencia y aquí me va a quedar así, ¿sí? En este le vamos a dar una vuelta más. Ya sabemos cómo empezar, ya sabemos cómo es, así es que voy a completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, hice dos vueltas más, puedes hacerle de dos a tres vueltas más si tú lo prefieres, y aquí en esta parte nosotros podemos ya retirar el material y en este caso perder por la parte de adentro. Ahora vamos a necesitar nuestra aguja e hilo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, por la parte de aquí de adentro, por donde tú vas a hacer tu costura como lo vas a coser, yo lo que hago es pasarlo y luego aquí, mire, voy a acercarlo un poquito más, lo pasamos y aquí ya queda perdido, ¿verdad? Y luego un punto antes vuelvo a pasar y ya me voy hacia una esquina, ¿sí? Hacia la esquina y así pues ya queda más firme. Ahora ya estoy en esquina, voy a acomodarlo y voy a decidir a qué nivel lo quiero dejar, ¿sí? Aquí tú le vas a dejar el nivel, incluso le puedes colocar tu botón o tus broches por dentro para que cierre, eso ahí en casita tú lo decides. Entonces, yo ya estoy aquí. Hasta aquí yo lo voy a dejar. Voy a comenzar a pasar así. A ver, creo que no se estaba viendo. Aquí. Hacia atrás, hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, y así es la manera en que voy a cerrar, así me va a quedar. Entonces, esto que estoy haciendo aquí, lo voy a hacer también pues del lado contrario, ¿verdad?
Quiero mostrarles, amigas y amigos, cómo ha quedado el resultado final de este precioso bolso. ¿Qué les parece? Bueno, en la parte de aquí de adentro yo he colocado estos brochecitos de presión, ¿sí? Y le he colocado uno en cada esquina. Ahí lo cosí. Y del otro lado coloqué el otro brochecito, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nuestra cartera, nuestro bolso, nuestro monedero. Y así ha quedado nuestro resultado final. Bueno, pues yo ya estoy trabajando con otro aquí. ¿Va? Entonces, te vas a encontrar varios en el canal. Sí. Pero ojo, aquí abajo conforme vaya realizándolos... voy a ir subiéndote los enlaces. Así es que revisa en la parte de abajo si ya están los enlaces para ver los siguientes carteras o monederos. Sí, así es que hay que estarse muy pero muy al pendiente, porque te voy a mostrar diferentes modelos y también ya vamos a comenzar con los navideños. Son bien importantes irlos realizando para empezar a hacer todas las ventas que sean necesarias. ¿Va? Yo con esto me despido, como siempre, de verdad, amigas y amigos, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook, y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.